Para sanar, para librar mi alma.
día, que había en el ambiente cae en el nombre de Jesús. Así que no deje sus manos abajo. Levántelas bien en alto. Levántelas bien en alto. Levántelas bien en alto. Sus manos bien en alto. En la baba seca, la mamá salla. Está cayendo toda la resistencia. Está cayendo todo lo que quería oponerse a la palabra profética para esta ciudad. Y la baba seca, la mamá salla. Y me decía la mamá roja. Ahora mismo sale toda posición de la vida. Abrace a 5 personas y dígale: algo especial va a suceder en tu vida hoy. Gracias, Señor. Dios es bueno. Dije: Dios es bueno. Tómese de las manos, por favor. Tome la mano de la persona que está cerca de usted. Le voy a pedir que cierre sus ojos. Incline su rostro. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Y voy a pedirle que a partir de este momento eviten total movimiento y puedan entrar. Si está llegando a esta hora, que cierren sus ojos ahí donde están. Cierren sus ojos. ¿Por qué no levanta ahora sus manos así? Gracias a Dios. Su presencia. Él es. Mi amigo, el Espíritu Santo. ¿Qué tal si bates tus manos, Señor? Y Saramande caraba más Smile.
arca y cielos abiertos sobre ellos. Pastores, líderes, háganlo. Cielos abiertos, cielos abiertos, cielos abiertos en este lugar. Diferentes escenarios. Y veo. Creo que Dios ha estado preparando el terreno porque hay una bendición de piezas de plata y de vestidos como la que se vio hoy. Hay unos recursos que Dios va a poner en sus manos muy fuertes. Sobreabundancia financiera para el reino. Establezco una unción nueva sobre sus vidas. Más de Dios para ustedes, ahí va más. Algo está pasando, algo se está moviendo. Póngase de la mano y levante. Carmen, vamos a declarar que la sangre rompe, la sangre destruye. Tómese de las manos y levanten sus manos. Esta es una herramienta que Dios le dio a nuestro ministerio, esta canción. Y disfrútela y apréndala, porque hace parte de una herramienta espiritual. Tómese de las manos y levanten sus manos. Comience a marchar ahí, a marchar en autoridad.